Bueno, chicas, así es como se ve en los asientos del carro. Lo malo de tener este tipo de asientos de tela es que son súper fáciles que se ensucien. Esto de aquí es agua, 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 agua. Y nada, pues miren, ahí está, están súper sucios, no los he lavado en un montón de tiempo, he buscado productos para poder lavarlos y sinceramente se me ha hecho muy difícil encontrar un producto que pues me funcione. Así se ve el asiento de la parte de adelante, está también por aquí manchado, por acá también. Y así también se ve el asiento de aquí. Como les digo, este carro es súper viejito ya. Miren cómo está esa parte de ahí. Y lo que vamos a estar utilizando para limpiarlo va a ser este producto de aquí. Vamos a ver si funciona. Este producto de aquí lo pueden comprar en Dólar General, lo encontré yo. No sé si es que haya en Walmart, pero les voy a dejar ahí está. Voy a ver si es que este producto funciona o no funciona. Pero miren, este es el antes de los asientos del carro. Están súper sucios. Ahí están, miren. Súper, súper, súper sucios. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver para cuántos me alcanza esto. Así que vamos a comenzar, ¿ok? Bueno, la cosa aquí dice que tenemos que batirlo súper bien, agitarlo súper bien y tenemos que quitarle esta cosita de aquí. Vamos a ver para dónde, que esta es la que nos va a ayudar pues a limpiar lo que sea que esté el asiento, ¿ok? Así que bueno, ahora sí vamos a comenzar por esta parte de aquí, por este asiento de aquí, a ver cómo nos va. Bueno, pues la cosa dice que tenemos que ponerlo así encima del asiento y con la ayuda de esta cosita. Ok, aquí estamos. Ya hicimos unos cuantos. Ustedes saben que echando a perder se aprende, así que vamos a ver cómo va a funcionar la cosa esta. Este es el asiento que está más sucio. Pues este carro es mi carro de trabajo, así que pues ni se asusten, ¿ok? Voy a ver si es que en este asiento funciona. Este es el antes. Y vamos a aplicar y lo que me estoy dando cuenta es que tengo que rociar y dejar un ratito esto ahí, porque si enseguida lo empiezo a limpiar, como que no está haciendo mucho efecto. Así que chequen esto de aquí. Este es el antes de este asiento. Ahí vamos. Y vamos a ver el después. Ok, miren, ahí le dejé esta cosa por un rato y ven cómo empieza a salir el sucio. Asqueroso, ¿verdad? Pero bueno, este es lo que voy a hacer en donde está más percudido o más sucio. Miren, le voy a dejar ahí un rato y eso empieza a salir. Entonces ahí sí, con la ayuda de este cepillo que la verdad está mortal. Si ustedes pueden con un cepillo más grande. Que no sean las cerdas tan duras porque estos son como de plástico y la verdad no creo que se maltraten al asiento. Entonces, miren,
Entonces ahí es como que va saliendo eso. Y yo la verdad creo que le voy a dar unas dos pasadas. Y luego con una camiseta que ya no usen, un trapo limpio, van a sacar esto de aquí. Así es lo que recomiendan, ¿ven? Entonces, a lo que son manchas así de agua y eso, como las que les mostré en el asiento de atrás, sí lo saca. Pero yo creo que a manchas más percudidas o cosas más percudidas, sí hay que darles como una segunda mano. Entonces, miren. ¿Ven? O sea, como que sí lo limpia, ¿ven? Ahí está. Y bueno, ya pasaron algunos minutos. Estuve esperando para que los asientos se sequen un poco por aquí. Y miren, hay algunas manchas. Todavía no están 100% secos. Pero por ejemplo, miren, está esa mancha de ahí que no salió definitivamente. Intenté sacarla como 3 veces. Todavía están mojados. Están un poquito mojados. La verdad no sé si será por lo que estaban tan percudidos que no salieron. Les digo que se me hace muy difícil porque aquí el invierno dura mucho tiempo y pues en el verano salimos, subimos con los trajes de baño y todo eso mojado, entonces sí se me hace un poquito difícil. Además, una vez más les recalco que este carro es súper viejito, entonces pues se trata de hacer lo que se puede. Miren, en esta parte de aquí también quedó como una línea, como una mancha todavía de este lado. Pues eso es lo que está de este lado. Vamos a ver en la parte de atrás, a ver. ¿Recuerdan cómo estaba esta mancha de aquí? Súper horrible. Esa sí salió, no salió por completo, pero yo creo que lavándolos una vez más van a quedar muy bien, van a quedar mucho más limpios. Miren, aquí está todavía, se ve, todavía está esta parte de aquí mojada. Todavía está mojada, aunque se secan, según lo que decía el bote ese, que secan muy rápido, que no es como que se quedan muchísimo tiempo. Y ahorita el día está muy bonito, así que pues miren, esto es lo que se pudo hacer. Estas partes de aquí súper difícil lavar, pero con tal que quede así un poco limpio, a mí no me incomoda. Como les digo, este carro es carro de trabajo, así que pues está bien. Ahí está, esto fue así como quedó. En la parte de aquí también había como un poco de manchas que estaban bien percudidas también, y así quedaron, como pueden ver. Ahí está, en esta parte de aquí quedó así. Aquí también quedó un poquito manchado. Vamos a ver los filos. Aquí está otro ángulo para que ustedes lo puedan ver. Aquí como que quedó todavía la mancha. Yo creo que lo voy a volver a pasar nuevamente para que en unos días, pues a ver cómo resulta, a ver si con una segunda manito ya se va del todo esa mancha. Y miren, este era el asiento que también estaba súper sucio, porque pues obviamente este es el que más se utiliza, pues obviamente este es el del conductor. Y no quedó tan limpio, pero tampoco quedó tan mal como estaba. Ustedes vieron lo sucio que estaba. Como les dije, todavía falta que se seque poquito más, pero miren, por aquí también hay unas manchas. Esta de aquí también está, esta mancha de aquí también está, y pues yo creo que con una segunda mano va a quedar bien, pienso yo. Miren, por aquí también este está así. Y aquí había una mancha súper fea, ¿la vieron? ¿Recuerdan cómo estaba súper fea? Esa también la quité, y pues ahorita lo que voy a hacer es que voy a limpiar esto con una toallita. Esto también súper bien, pero primero quería limpiar los asientos. Ahí está, miren, así quedó los lados. Este filo de aquí también lo limpié y quedó así. Voy a esperar un poquito más que se seque, y realmente les digo, no me pareció tan malo, no me pareció tan malo para el precio. Pues yo creo que como aquí donde yo vivo más o menos cuesta entre 150 a 200 dólares lavar lo que es esto del carro, esto y la parte pues de las alfombras. Hay un producto también que es para las alfombras, no lo compré, quería primero intentar con este de aquí, pero miren, como pueden ver, ahí está. Una vez más se los muestro, es este producto de aquí,
Como les digo, lo compré en Dollar General. No sé si es que lo vendan en Walmart. Esta costó como $5, $6, algo así. Y pues no está mal. El resultado no está nada mal. O sea, no me quedo tampoco tan conforme ni tan inconforme. O sea, normal para el precio. Voy a tratarlo nuevamente. Voy a tratar de lavarlo más seguido para que no se percuda tanto y pues tratar de mantenerlo un poquito más limpio en el verano. Pero pues ahí está el resultado. Si este video les gustó, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno, mis chicas y mis chicos, yo me despido. Conmigo será hasta la próxima. Besitos. Bye.